¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Cine y Series 21. Feliz semana de Pascua, feliz Pascua de Resurrección para todos y todas. Vamos a estar, como todas las semanas, compartiendo acá esto que es el encuentro con el lenguaje audiovisual y cinematográfico. Y hay cosas muy lindas que tienen que ver, obviamente, con la Pascua, desde el lenguaje cinematográfico y audiovisual, y también con uno de los clásicos más grandes, de las sagas más interesantes de la historia del cine. Pero no les digo más nada que distenderse, ubicarse y vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y si hablamos de lenguaje audiovisual y si se quiere mensajes que tengan contenido teológico, estén atravesados por la Pascua, hay cantidad de películas de Pascua, todos los años tratamos de hablar, es nuestro quinto año ya acá compartiendo con ustedes esta ceremonia, pero a veces va más allá, ¿no? El mensaje en sí evangélico, atravesado en diferentes películas, uno de ellos, y lo religioso en particular, que más a mi gusto interesantemente lo trata, es el señor Martin Scorsese, que incluso adjudica su vocación audiovisual a la iglesia del barrio donde se crió, ahí en la zona de Queens, a las afueras de Nueva York, a su vínculo con un sacerdote, que también eso fue lo que en su momento lo cuestionó, o él mismo se cuestionó vocacionalmente e intentó encarar su vida para el lado sacerdocio, después terminó descubriendo su vocación por lo que es lo audiovisual, el lenguaje cinematográfico. Hay muchos segmentos interesantes para hablar. Y de hecho lo ha plasmado en películas como La Última Tentación de Cristo. Y particularmente, más allá también las películas de mafia están atravesadas por ese vínculo de las familias con lo religioso. Pero particularmente en una de sus últimas películas, que es de alguna manera también una muestra de un cine que ya no se hace, y es Silencio. Respecto de Silencio, dio varias entrevistas. Una muy interesante, y les recomiendo este canal, que se llama Still Free Magazine, lo pueden buscar en YouTube, tiene una entrevista que dura más de 5 minutos, pero elegimos este fragmentito final donde él cuenta precisamente esta experiencia vocacional que tuvo con su inicio precisamente para estudiar para ser sacerdote a partir de la admiración de este sacerdote que incluso lo vinculó con el mundo de lo audiovisual. Veamos lo que comenta acá Martin Scorsese. Rodriguez is somebody who in a sense gives up his faith to gain his faith, and that's the paradox. And when we were getting ready to make the picture, I realized that I was trying to create something that had been with me for many years, since I was a teenager, when I first wanted to make movies. So as I said earlier, I'd studied for the priesthood, didn't make it. I realized early on that it wasn't my calling. It's certainly a vocation, but it wasn't mine. It was the calling of someone I had admired, a priest, a neighborhood priest who taught us a lot. I wanted to be like him, but that's not the reason to be a priest. And I had this other calling, I guess, and it was making movies. And I had an idea to make a picture about a priest, actually, many years ago. A priest who had the calling, but who needed to take that extra step of getting past his ego and his spiritual pride, because it's the parishioners that have to come first, always. And I realized that this was the picture I was making, in a sense, while I was making it, really, while I was shooting it. I mean, I touched on this before, Mean Streets and certain other pictures, but, you know, here I was 60 years later dealing with the theme that has been with me since I was so young. So Rodriguez and to a certain extent Garupe have to get through themselves. They have to get past themselves and their pride. They have to give it up. They have to give up their egos. They have to be selfless. They have to lose the self, right? Both of them have the illusion that they'll be able to find their own spiritual paths, but of course, it's never the case. Y les hablaba de Silencio recién. Silencio es básicamente una película que de alguna manera es una declaración ideológica respecto del cine. Es una demostración del cine que ya no se hace, una película de 2016. Él estuvo mucho tiempo para realizar esta película.
Vamos a ver el tráiler y las imágenes. Está protagonizada por Andrew Garfield, el joven que hace de Spider-Man en esas entregas de Amazing Spider-Man después de lo que fue la experiencia de Tobey Maguire y Sam Raimi. También está ese joven actor Adam Driver, los dos actores excelentes para mí, los mejores actores de Hollywood de la nueva generación, y está Liam Neeson, como esta historia a partir de un libro que a él le presentan de estos sacerdotes que van a evangelizar el mundo a Oriente y sufren realmente las consecuencias de la opresión como sacerdotes católicos que intentan evangelizar en Japón. Es muy, realmente muy, muy interesante esta película desde lo visual, desde lo simbólico, y se relaciona con la vida de Martin Scorsese. Veamos el tráiler impactante, insisto, los invito a verla. Es una película que se consigue en plataformas y si no, hay accesos para su edición tanto en DVD como en Blu-ray, o se consigue en la web. Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature. Ferreira is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan. It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira. This is in your hearts, then, both of you? Yes. Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, you step into high danger. For your glory is their suffering. It's too dangerous. We asked for this mission. Y al respecto, hace unos años, en un medio católico, en unas charlas, dialogó con un sacerdote, Martin Scorsese, respecto de su acceso a esta novela. Fue durante el rodaje que estaba haciendo con Akira Kurosawa, cuando él participó en uno de sus sueños. Bueno, cómo accedió a esta novela de Silencio y lo que significó para él. Y habla también, obviamente, del vínculo de esta novela en ese momento que la recibe con La Última Tentación de Cristo, sí, allá a fines de la década del 80. Cross Silence, the book. I've gotten involved with Cousin Zakis's book, Last Temptation of Christ. I wanted to make that. And by 1988, when that was finally made and it was about to be released, there was a great deal of an uproar, and we had to show the film. What was the film at that moment anyway? Two different religious groups to show what it was, rather than arguing about it without having seen it. And one of the people there was Archbishop Paul Moore of New York, Episcopal, and he came to a little meeting afterwards, a small dinner we had, and he felt that the film, as he said, was Christologically correct. And he told us many stories. He was a very interesting man. And then he said, I'm going to send you a book. And he described some of the stories in the book, and he described the confrontation, the choices, quote unquote, you know, the concept of apostasy and faith. And received the book a few days later. And by 89, a year later is when I read it. I had promised
the great Japanese director Akira Kurosawa to be in a film of his called Dreams. He wanted me to play Van Gogh. So I was 15 days over schedule on Goodfellas. The studio was furious. My cameraman left because he had another picture to do. Somebody else came in. We were just scurrying to finish, and Kurosawa was waiting for me in Japan. He had finished, he was 82 years old, and he had just finished the majority of the shooting, and he had only my scene to shoot, and he was waiting. And it was very nerve-wracking. And within 2 days after shooting that film, we flew to Tokyo and then to Hokkaido. And while I was there, I read the book. Actually finished it on the bullet train from Tokyo to Kyoto. Todos sabemos lo que significa y significó Mel Brooks, nada más todavía lo tenemos entre nosotros con más de 90 años. De hecho, hubo una foto muy linda de su hijo durante la pandemia a través de un vidrio saludándose y vinculándose. Mel Brooks, lo que significó para el humor, para empezar a jugar con la incorrección política, el superagente 86, el joven Frankenstein, dentro de Hollywood y reírse de Hollywood. Bueno, abre los 80 con una película que se llama La loca historia del mundo. Es como el cierre de los 70 y la apertura de los 80 para el cine de Mel Brooks, donde él repasa la historia del mundo a la luz de la representación que hace Hollywood de ese mundo, ¿no? Y hay una escena muy linda, muy cuidada, en gag, obviamente, en chiste, de la última cena de Jesucristo, en la cual su personaje va atravesando los diferentes momentos de la historia, es muy arbitrario, es como un protagonista que atraviesa diferentes escenas, insisto, les digo, compuestas que referencian a películas clásicas de Hollywood, y él se mofa un poco de eso, y en este caso entra en un cuarto y se encuentra con la última cena, y hay un hermoso homenaje, él entra como mozo, y hay un hermoso homenaje a lo que fue la representación de la última cena, esa obra de Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, como si fuera una toma fotográfica, es lo que quedó este gag, para mí simpaticísimo y muy hermoso y respetuoso de Mel Brooks hacia la última cena que queríamos compartir con ustedes acá como esta experiencia pascual de este Cine y Series 21. Ah, Leonardo. Buongiorno. Just a sec. It's all right. We ordered a group portrait. Ah. Yeah, Fenabra, this is no good. All I got is a box. Okay. Everybody want to be in the picture? Get up and go to the other side of the table. Come on.